Bueno, este es un trabajo más que estamos haciendo de parte de la Municipalidad de Encarnación en entregarle a nuestros compañeros de la Policía Nacional una oficina permanente en donde que el personal de servicio en este lugar tenga que dar todas las atenciones necesarias a los veraneantes que van a visitar este lugar. Sabemos que esta playa Pacucuá también es muy concurrida y entonces la Policía Nacional como la Policía Municipal en un trabajo coordinado es la intención querer darle todas las atenciones preferenciales a los veraneantes que visitan este lugar. Entonces, esta oficina va a quedar a cargo ya de la Policía Nacional para la ubicación de sus personales. Seguramente el señor jefe de prevención ya le va a explicar la forma en que ellos van a trabajar en este lugar. Sí, es importante porque tenemos un PCET para acercar, para acercarse a la gente, las personas que están disfrutando esta playa, porque el puesto que tenemos, estamos teniendo en San José, tenemos también ahora acá, y va a ser mucho más fácil para el personal recepcionar, y entonces las cosas más graves, entonces para poder pasar a otra instancia. Yo creo que es importante siempre tener personales cerca de los visitantes para paliar rápidamente todos los problemas que pueda ocurrir. Comisario, ¿cuántos uniformados estarán apostados aquí? Bueno, en total estamos teniendo 150 personales, también de diferentes especialidades. Las tres playas nosotros vamos a estar constantemente monitoreando a través del grupo LINCE, y los que van a estar apostados vamos de acuerdo a la cantidad de visitantes que tenemos, entonces ahí vamos a cargar el personal. Bueno, ¿qué se les brinda en este lugar? ¿Qué tipo de herramientas ellos van a tener? Bueno, acá va a estar personal permanente, como cambiándose cada o relevándose cada a lo mejor 6 horas o 12 de acuerdo a la situación, y vamos a tener un cuaderno donde vamos a registrar todo lo que ocurre, y de acuerdo a eso vamos a hacer los balances, ¿verdad? Y esta comodidad que se nos da es muy importante porque va a ser este puesto va a ser como una comisaría más en este verano.